touching sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, I'll follow. Acabo de volver de barre, estoy aparcada literal delante de casa. Estoy en uno de esos momentos que hemos dicho a veces que llegas, aparcas y te da pereza bajarte del coche. Pues ahí estoy yo. Me voy a duchar, me voy a vestir y todo. Y nos vamos a Los Ángeles, que vamos a ver una casa en la que tengo, os prometo, muchísimas, muchísimas, muchísimas esperanzas. Y también vamos a ir a enseñar la cafetería esta que nos encanta, que tiene un patio, que siempre os decimos, si venís, id, porque no hay cola nunca, se está súper a gusto, hay un patio ideal, no sé qué. Tengo bastante ganas de hacerme mi cafelito, aunque esta mañana ya me tomé uno. Y nada, voy a llevar todas las cosas. Hace un calor, vamos a llegar a 28 grados hoy, pero esta mañana hacía fresquillo, me llevé sudadera. Y supongo que también me vestiré como para sudadera. En Los Ángeles hay que vestirse por capa. Ya se lo estoy diciendo a mis padres, a mi hermano y todo. En plan, de, tenéis que vestiros por capas. Porque es que es eso, tienes muchísimo calor y de repente se va el sol y tienes un frío que te pelas. Todo el mundo poniéndose crema del sol. Ya estoy vestida, me he puesto vestido, increíble, el primer vestido del año. La superga esta, por no ponerme otra vez las zapatillas de siempre. Y... ya estoy desnudo, el quinto desnudo del año. Y nada, me voy a llevar esta chaqueta por si refresca, que es como más gordita. Me voy a poner la chaqueta vaquera, pero creo que esta es como más gordita, pues más calentita y... no está nada mal, ¿no? Así que venga. Acabamos de llegar a la casa y ya nos veis con mala cara, estamos aparcando porque, o sea, os prometo que parece un desfile de modelos. No para de entrar y bajar gente, ahí viene más gente, otros dos. Tío, pero por Dios. O sea, es que además, el otro día leí que ahora mismo hay el inventario más bajo de los últimos 22 años. Caen como churros, se venden por un 20% por encima del precio de salida. Y nada, veníamos con esta con mucha ilusión. Solamente son dos habitaciones, en plan no está reformada, no está bonita. Como no hay casa, pues todos vemos lo mismo. En plan de ahora mismo está así, pero yo me gasto el dinero y le hago la reforma. Ha llegado un punto en el que comprar algo reformado es imposible. Pero imposible, porque vuelan de las manos y ya... incluso las que no están reformadas vuelan. Estamos esperando, ahí viene más gente, tío. O sea, es que es agobiante. No sé cuánta gente ha entrado desde que estamos aquí. Estamos esperando a nuestra señora de la inmobiliaria. En fin, voy a grabar lo que pueda. Creo que voy a grabar con el teléfono. No hemos ido a tomar el café ni a enseñar en la cafetería aquí que ni nada, porque pensábamos que íbamos a llegar tarde porque había tráfico. Y al final la que llega tarde es ella, por esa misma razón, porque hay tráfico. Así que creemos que de aquí ya iremos a comer y daremos un paseo y no sé qué. Pero antes toca enfrentarse a esto, a la cantidad de gente que hay ahí. Literal, estamos en la puerta, es esa casa de ahí, es española. Mirad, más gente, tío, por favor, no. Y aquí la cocina, sale al patio. Una habitación, evidentemente habría que pintar. Baño súper grande, pero del año más extraño. Acabamos de montarnos en el coche, literal, acabamos de montarnos en el coche que estaba ¿Qué tal la casa? A ver, está bien, lo cuento para todos, ¿vale? Está bien, en plan de que tiene la ayuda que podemos darle, no tiene ni muchísima ayuda ni poca, tiene la ayuda que podemos darle, pero cogen oferta como vengan, as they come, o sea, no hay un día para límite, lo que quiere decir que la mujer está desesperada por vender. Que hay cuatro ofertas ya, una por debajo del precio y tres por encima del precio de salida. Nuestra edita nos ha dicho lo que nosotros pensamos. Dice, evidentemente esto va a ir por encima. No es que sea un casoplón, pero que está bien. Y ya está, o sea, si la ponemos bonita, vive una anciana.
Entonces, si la pusiésemos bonita, los mi muebles... Mi habitación es muy buena y muy bonita y muy cool. Pero que los muebles y todo son del año Carolo, eso, por eso te lo digo, que la ves así es como un poco rancia. Tenía una vela ahí encendida como para darle un olor distinto, pero estaba todo un poco del año María Castaño. ¿Pero de qué año era? ¿Del año Carolo o del año María Castaño? Del año, entre el año Carolo y el año María Castaño, de finales de uno y principios del otro. Total, que no sabemos, vamos a poner una oferta, ¿no? Sí. Pues de esto vamos a comer, que son las 2:30 de la tarde y yo no he desayunado, solo mi café y dos higos secos que me comí antes. Pido otra, ¿no? Porque esto no lo puedo meter en ningún lado. ¿Y que quién se va a comer todo eso? Sí. Si queréis fresos, las compráis. Bueno, ya estamos en el restaurante. ¿Qué platazos han pedido estos de hamburguesa y no sé qué? Yo me pedí una ensalada, venía emocionada pidiendo brunch. Se acaba el brunch hace 15 minutos. Así que las otras opciones eran hamburguesa o pizza y ayer justo cenamos pizza. Quería brunch. Tenemos que volver al brunch. Este es un sitio nuevo, se llama Margos y está en la calle Montana en Santa Mónica. Que tú no te puedes bajar todavía, que si no se cae la cámara. Hemos llegado a ningún sitio, seguimos en Santa Mónica, hemos comido, nos hemos tomado un café y nos estamos poniendo las chaquetas porque vamos a intentar, bueno, intentar no, sí, a ver el atardecer en la playa, pero ya empieza a hacer fresco. Piernas al aire no creo que sean una súper buena idea. Bolso. Venga, Kiki, ya te puedes bajar. Mirad. Estamos paseando, mirad qué casa, por favor, esta es la casa de nuestros sueños. Española, mirad qué pedazo de jardín tiene por delante. Y es que estamos, nada, o sea, este es el último bloque antes de llegar a la playa. Veníamos caminando viendo los... Tía, es que es una pasada, ¿eh? Veníamos caminando hablando de eso, de los casoplones que hay por aquí, de lo que tienen que costar, nada más que por donde están situados, porque eso es que no hay más, ya ahí está la playa. Mirad. Este es el final de la calle. Todo aquí ya el agua. Mirad qué pasada de paseo. Con el sol ahí poniéndose, bueno, brutal. Qué pasada, es precioso. Qué compañía, la compañía es que ya... No, se ve achicharrado porque mirad qué pedazo. Las 6 de la tarde acabamos de llegar a casa y se ha pasado el día así, literal, entre que hemos ido a ver la casa. Hemos comido súper tarde porque se ha hecho tarde. Mira que esta mañana ni me hice café al llegar ni nada. Me duché, nos vestimos todos, que ellos habían estado limpiando en casa y haciendo deporte. Nos fuimos, cogimos tráfico, bueno, da igual, lo que habéis visto. Hemos ido a comer, luego hemos ido a tomar un café y luego hemos ido entre Santa Mónica y Palisades a un trocito de playa con unas casas preciosas, un atardecer increíblemente bonito, unas palmeras, o sea, es que era una de las... O sea, estaba como bajando de Malibu antes de llegar a Santa Mónica. De hecho, desde ahí se veía el mirador, es el mirador, no, el pier de Santa Mónica, que es donde todo el mundo va... que luego lo siguiente es Venice, y es una parte a la que hemos ido muchas veces, pero a este donde hemos estado hoy no habíamos ido nunca, y que era preciosa, tanto que queremos hacer el próximo fin de semana, llevarnos como picnic y sentarnos allí, porque había un montón de gente, bueno, había dos viejecitos con sus sillas, típicas sillas de camping, había un montón de gente así, ¿no? Pero justo una pareja de viejecitos juntándose la mano, leyendo, viendo el atardecer súper bonito. Y nada, hemos estado ahí, ahora nos hemos venido, y es que hace súper buena temperatura en la calle,
Creemos que nos vamos a salir un rato, han dicho de ver una peli también, no sé bien cuál va a ser el plan, pero va a ser descansar, así que por fin me voy a quitar la ropa, voy a ponerme, creo que directamente el pijama, me voy a quitar el maquillaje, tengo que colocar ropa que tengo de lavadoras que puse ayer viernes y ya está. Va a ser una tarde tranquilita. Mañana la Super Bowl se celebra aquí en Los Ángeles. Que fuera. Yo ordeno la ropa y ya salgo, ¿vale? ¿Tú sales, Quique? Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, 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 golden things.